que bueno, en las mesas de trabajo nosotros insistimos ante la CONAVIM y pues bueno, qué bueno que se contempló también para la alerta de género. Nosotros en lo que hemos trabajado sobre violencia de género y que manejamos más bien específicamente en mujeres heterosexuales porque son los casos que más nos llegan, de 10 casos que nos llegan de mujeres violentadas, 8 son de mujeres heterosexuales y las que nosotros hemos respaldado y hemos hecho el acompañamiento, nos damos cuenta que pues hay muchas carencias en herramientas y en personal en el Centro de Justicia y en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Entonces, sí es preciso que en esta alerta de género, donde vienen los resolutivos y las medidas de seguridad, se aplique el fondo para la atención a víctimas, porque hay un fondo que está en el Tribunal de la Suprema Corte y que se debe de aplicar para la atención de las víctimas.